Marcamos los orificios del tren de aterrizaje en el piso del fuselaje. Recordamos que habíamos hecho, en pasos anteriores a la construcción, un doble piso junto al piso que quedaban tres terciadas. Vemos cómo pasamos por los agujeros los tornillos provistos en el kit, los cuales serán ajustados con tuerca autoclavante o blind nut. Esta operación es muy sencilla, se ajusta como una tuerca y las mismas proceden a clavarse en el terciado. Ajustamos hasta que la sujeción sea firme y todo el sistema quede fijo correctamente. Para colocar el rulo tren delantero necesitamos el balancín, que va a ser el que va a moverse junto con el servo que mueve el timón de dirección, unos retenes y un soporte de tren delantero. En este caso, el soporte de tren delantero está incluido en la bancada de motor. Ese tope es para que el rulo o tren delantero regule la entrada y no vaya más adentro, justamente del tope permitido por el retén. Recordamos que ya tenemos todo medido y presentado. El mando del balancín para mover justamente el rulo del tren delantero junto con el timón de dirección ingresará por el piso inferior del Dega Trainer. Justamente este mando va conectado al mismo servo del timón de dirección. Regulamos la entrada y la altura. Una vez tomada la entrada del rulo del tren delantero en el soporte, ajustamos la altura y procedemos a fijarlo. Seguramente para esta operación deberemos hacer sucesivas presentaciones, es decir, poner la bancada, tomar las medidas, fijar, sacarla, retirarla, ajustar. Todo esto requiere muchas veces montar y desmontar hasta estar seguros de todos los orificios para el montaje final. En este caso, la bancada está siendo fijada también con tornillos Allen y blind nuts. El tren de aterrizaje delantero, el rulo ya está colocado con el balancín en la parte inferior y los retenes de agarre y tope colocados en este soporte que está integrado a la bancada del motor. Es muy común bancadas que lo tengan, pero también muchas veces, por ejemplo en la versión eléctrica, utilizaremos un soporte de tren delantero único. En este caso, al ser un motor a explosión, la bancada ya lo tiene integrado. Ahora estamos montando lo que va a ser el mando de apertura del carburador para acelerar y desacelerar el motor. En este caso, la opción elegida es un ball link con una cupla soldado a una varilla de acero. Esto nos permitirá un mando firme y preciso sobre la aceleración del motor. A través de un pequeño orificio que permite el deslizamiento de esta varilla de mando, colocamos ya el motor con las medidas de la bancada colocadas con los agujeros correspondientes para su montaje.
Toda esta operación permite el ingreso del motor junto con el mando, que abrirá y cerrará el carburador. En este caso, para la sujeción del motor a la bancada de nylon y fibra de vidrio, estamos utilizando tornillos de los llamados tirabuzón, que permiten una gran sujeción y firmeza. Vemos el correcto funcionamiento de la varilla de mando, la cual no hemos ajustado al servo aún, pero la hemos presentado. Recordamos que en este caso hemos optado por una posición convencional del motor a explosión. En el caso del Degatrainer hemos hecho una pequeña caladura, como han observado en nuestras imágenes, para permitir la entrada del silenciador y un buen ajuste de la aguja en el carburador. Podemos ver el calado circular en uno de los laterales del fuselaje y en el otro lateral para permitir la salida del silenciador. Es importante tener en cuenta que todo lo que es la F1, las paredes delanteras, en este caso han sido barnizadas con epoxi, justamente para permitir un aislamiento de lo que será una zona súper sucia con respecto al combustible, el metanol o el aceite de ricino. Siempre antes de hacer esta colocación tienen que tener previamente barnizado, por ejemplo con un epoxi, todo lo que son las paredes donde el motor está alojado. Vemos el correcto funcionamiento del rulo del tren delantero con el balancín y un fastlink. Más adelante ahondaremos en este tipo de trabas y sujeciones en los servos. Este es el tanque de combustible, acá lo tengo casi armado. Tengo colocado la tapa, no la tengo apretado porque esto al apretarse se ensancha y hace que no salga. Este es el pescador, el cual tiene que tocar, no tocar el fondo. Tiene que tener movimiento, o sea, cuando vuela invertido o no invertido, siempre tiene que ir para abajo con el peso y no trabarse para que pueda chupar líquido. Este es el presurizador, que ejerce la presión para que vaya para abajo el combustible y sea absorbido por el carburador. El otro punto importante que tenemos que tener en cuenta siempre es la línea media del tanque de combustible, que tiene que estar alineada con el carburador. El carburador, la línea media del carburador es el punto de pivote que cierra y abre el balancín. Esa línea tiene que estar siempre con la punta, con la media del tanque de combustible, el cual cambia si el motor está invertido, en esta posición convencional o inclinado. Pero siempre esa línea media del carburador tiene que estar alineada. Eso puede presentar problemas en la carburación. O sea, el venturi va para arriba, esto se coloca, tiene que permitir ese ruido, ya sea para un lado o para el otro, no se tiene que trabar. En ese sentido. Y ahora procedemos a ajustar. Procedo a ajustar. Esto ensancha la goma. Este no tiene que salirse bajo ningún concepto. La goma apretada, ensanchada y no se sale. El carburador va a ir acá, esta manguera, y esta manguera va a ir a la boca del carburador. Esto viene por acá, vemos que la línea media ya va. Esto tiene que estar trabado como para que no se ahorque nunca los mandos, ¿no? Es importante, para que no se aflojen las mangueras de los fittings del motor, utilizar estas trabas comerciales o, en su defecto, una pequeña varilla de acero como de 0.5 o 0.4. Vemos en este momento cómo la montamos a modo de abrazadera, la cual, enrollándola con una pinza, es una sujeción fuerte y segura en caso de no conseguir comercialmente las trabas de línea de combustible. Acá vemos cómo ajustamos, giramos y queda sujeto, lo cual nos permitirá que no se salgan las mangueras. Recuerden que el tanque debe estar trabado en posición, podemos utilizar goma espuma y no debe salirse nunca, ni se deben ahorcar las mangueras del presurizador ni alimentación del carburador. En este caso vemos la salida de pushrod
del timón de dirección y en la parte inferior la salida de Pusrod del estabilizador. Ahora hablaremos un poco de los mandos. En este caso podemos utilizar una varilla roscada de un lado con un clevi a una varilla de madera balsa. Tenemos videos en nuestro canal donde hablamos de los mandos y pueden ver más en detalles estas posibilidades, pero las repasamos en este caso para el presente video. Los clevis plásticos se genera justamente en la rosca cuando insertamos la varilla roscada en la parte trasera. Siempre esta operación conviene hacerla con calor para evitar quebrar el nylon o fisuras blancas que puedan hacer quebraduras que con el tiempo pueden originar un accidente en vuelo, como una apertura de un clevi y una rotura. Acá vemos un calentado de varilla y un roscado posterior. El fastling es una traba muy práctica para el servo, el cual consiste en doblar a 90 grados la varilla y luego insertarla longitudinalmente y perpendicularmente o trabado con el servo. La conexión torrecilla Z simplemente es un retén que permite el paso de la varilla, un ajuste muy preciso. Hay torrecillas que ajustan en este caso con una tuerca y una rosca y también hay a presión. En todo caso, en el servo siempre debemos pegarlas o usar algún sellador de rosca. Recuerden que en la vibración glow todo se puede aflojar y esto regula el mando, por lo cual tiene que estar sujeto siempre en una forma precisa y segura. En el caso del Degatrainer, para este video hemos utilizado una cupla roscada, la cual es de bronce y va soldada a una varilla de acero en el que se inserta el bolín para el mando del motor. En los restantes mandos utilizaremos un clevi plástico que va enroscado justamente en esta cupla roscada. Vemos cómo la misma agarra el cuernito del timón de dirección, termina justamente en el servo con una torrecilla EZ. Este mando lo identificamos porque es el mismo que conecta al balancín del rulo del tren delantero. El mando del estabilizador también es una cupla con una varilla de acero de 2 milímetros y un clevi. Es importante que todos estos mandos estén colocados con una guía, como vemos en la cuaderna subsiguiente a los servos, para garantizar un correcto movimiento. Los alerones están con clevi y fastlink. La fijación del receptor es importante que tenga cierta amortiguación, como sugieren los manuales de los equipos de radio. Esto lo podemos lograr con una espuma tipo goma y alguna amortiguación desde abajo, y agarrarlo por ejemplo con un velcro. La antena siempre debe estar estirada y a 90 grados en el caso de los receptores que poseen dos antenas. Acá vemos la identificación de los distintos cables. En este diagrama de Futaba vemos como el canal 1 es para alerones, el canal 2 para elevador, el canal 3 para acelerador del motor y el speed control en el caso de la tracción eléctrica, y el canal 4 para lo que es el timón de dirección. Los demás canales no los utilizaremos en este caso. Todos ellos nos dan la identificación con las palancas en el modo 2, que es el modo en que está presentado los equipos de radio que utilizamos normalmente. Tenemos una llave encendido con carga, la cual va conectado el pack. Recordemos que toda la instalación adentro, con el cable vivo que termina viendo, debe estar prolija y sin interferir con los movimientos. Esto es decir, que todos los movimientos sean libres y sin ningún tipo de ataduras en el medio como cables cruzados. Para colocar las ruedas utilizamos los collarines o retenes previstos en el kit, que tienen un diámetro interno concordante con el diámetro del rulo delantero y el tren de aterrizaje principal.
movemos, colocamos uno que hace de tope para la parte interna de la rueda. Colocamos la rueda y el retén exterior, el cual ajustamos. Muchas veces varía el tornillo en un Phillip, un Allen o plano. Es importante hacer una pequeña lijadura o mueca para que el retén muerda mejor. Colocamos el cono, el cual va el plato en primer término, apoyando con el plato del motor, luego la hélice. Estos conos muchas veces traen un buje para ajustar al diámetro del motor, el cual se coloca junto con el plato del cono. Colocamos la hélice, la arandela y la tuerca del motor. Ajustamos fuertemente, colocamos el cono, el cual encastra, y los tornillos frontales que vienen provistos justamente con el fabricante del cono. Este es un sistema, hay algunas variaciones, pero es el más común para colocar un cono en un motor a explosión o un cono también para motor eléctrico. Ajustamos los dos tornillos con fuerza. Recordemos que todo esto tiene que estar súper ajustado y preciso. La extensión de alerón del canal 1, la cual va en el receptor, va enchufada a la Y, que hace la mezcla de los alerones para ser comandada con el canal 1 en el movimiento de los alerones. Acá vemos la sujeción con bandas elásticas. Debemos utilizar unas 8 o 10 bandas para salir a volar, las cuales pueden ser adquiridas en nuestro sitio www.dega.com.ar. Chequeamos el centro de la gravedad, como está provisto en las indicaciones del kit. Veremos algunos consejos finales para que tengan en cuenta a la hora de hacer toda la instalación. Básicamente, hacer hincapié en algunas cuestiones que hemos visto y repasarlas. Recordar la amortiguación para el receptor, si bien la habíamos visto. Aquí tenemos en otra instalación de otro Dega Trainer. Vemos claramente cómo con una goma espuma pegada con cemento de contacto se hace la amortiguación para el receptor, antivibratoria, la sujeción con un velcro, como la habíamos visto anteriormente, del receptor en el fuselaje. Siempre teniendo en cuenta este consejo del fabricante para no dejarlo fijo sin amortiguación al receptor. Repasamos también en estas imágenes la colocación de los servos en los distintos canales: el canal 1 de alerones, el canal 2 del elevador, el canal 3 del acelerador y el canal 4 del timón de dirección. Colocamos el receptor y vemos cómo trabaja este sistema de amortiguación del mismo. Otro consejo interesante que tienen que tener en cuenta a la hora de la instalación es la batería, el pack de a bordo. Recomendamos envolverla, como se ve en las imágenes, con una goma espuma. Y en el caso del Dega Trainer, su ubicación ideal es en el tanque donde va el tanque de combustible, en la parte inferior. El Dega Trainer tiene una bandeja que también sirve para la instalación eléctrica, que divide. En caso de que utilicemos un tanque muy grande, como en esta instalación, se ha cortado esa bandeja. En la instalación que vimos era con un tanque más pequeño de 6 onzas y no molestaba, inclusive nos hacía desaparador de piso.
Lo ideal es que todo esto esté sujeto, obviamente, como habíamos aconsejado, sin ningún tipo de ahogamiento, los tubos del tanque de combustible y el pack del receptor sujeto en la parte inferior. El cable saldrá hacia la ficha de encendido. También hacemos hincapié en la instalación de los servos con su goma antivibratoria, el buje y el tornillo de sujeción tirabuzón. Todos estos elementos suelen venir con el servo y son proporcionados por el fabricante. Cuando ajustemos los servos, una técnica muy fácil de usar es poner en neutro la superficie móvil, como vemos en la imagen, con un broche o cualquier otro medio, enchufar el servo al receptor y ponerlo en neutro. Esto es importante antes de fijar entre los dos extremos del mando para evitar posiciones iniciales indeseadas o que ajustemos con un neutro, con un servo a un extremo y nos demos cuenta cuando prendemos el equipo de radio. Si no tenemos la radio cuando estamos haciendo la instalación, nos podemos valer de los probadores de servo que son muy útiles para esta función, el cual nos pone en neutro el servo y podemos fijar las superficies. Esto es muy importante en todo el proceso de las superficies móviles, ajustarlas en cero físicamente, como vemos en la imagen, reiteramos, luego ajustar el servo a cero y ahí proceder a la conexión del mando en extremos para ya asegurarnos que estamos partiendo de una base cierta para el neutro del mando. Aconsejamos esta posición de servos, la cual funciona muy bien. Revisemos que los movimientos de los mismos no se toquen y se muevan con total libertad. Incidencia del motor. Tanto como para el motor Glow o el motor eléctrico, es importante tener muy presente dos posiciones que debemos establecer en el motor. La incidencia antitorque, la cual vemos representada en este gráfico, que tiene 2 a 3 grados hacia la derecha vista superiormente, y la incidencia negativa vista longitudinalmente a lo largo del eje del avión, como vemos en los siguientes gráficos. Estas incidencias tienen la finalidad de contrarrestar fuerzas naturales que dificultarían o modificarían el movimiento a nuestros mandos en caso de no estar presentes. Es muy importante como punto de partida esta incidencia a la hora de salir a volar. Degatrainer eléctrico. Acá vemos el diagrama clásico de conexión eléctrica. Debemos tener en cuenta que en el caso de la instalación eléctrica, el speed control va conectado, como vemos en el diagrama, con su alimentación positiva y negativa a la batería LiPo. Un cable, el que tiene la forma como si fuese un servo, va a ir al canal 3, al receptor, lo que es el acelerador. Y los otros tres cables restantes van a la conexión con el motor. Lo importante aclarar en este punto es la polaridad a respetar sí o sí de la alimentación en positivo y negativo. Respetar la polaridad del cable que va conectado al receptor en el acelerador, esto es decir, lo que es señal positivo y negativo ordenadamente según el diagrama de nuestro receptor. En el caso de los tres cables que conectan al motor, como el motor es trifásico, lo que puede pasar es que si lo ponemos en un sentido, gire en un sentido inverso y lo podamos corregir si hay un error. Este es el diagrama básico de conexión. Tengamos en cuenta que a través de la batería LiPo y el BEC del Speed Control tendrá un circuito para alimentar los servos a través de esta misma batería, que será también la que va a alimentar el motor eléctrico. En la mayoría de todos los casos, y estando programado en forma convencional el speed control, al tener el acelerador palanca abajo del throttle, es decir, del canal 3 del acelerador del transmisor, escucharemos un pitido inicial que será el que nos indicará que podemos poner en marcha el motor y que está el sistema listo para ponerse en marcha. Obviamente recomendamos hacer todas las pruebas iniciales de conexión sin ningún tipo de hélice. Recordemos que alguna marcha indeseada puede producir accidentes.
Colocamos la batería en la parte superior de la bandeja delantera del Degatrainer y en la inferior el Speed Control. Sugerimos esta forma para tener un acceso fácil a la batería. Recordamos que aquí no tenemos interruptor como en el sistema Glow. El sistema se encenderá al enchufar el Speed Control con la batería. Podemos ver en las imágenes que el montaje es muy similar. Es probable que debamos utilizar unos separadores para el motor eléctrico en cuestión, dependiendo de su dimensión. En el caso de la instalación eléctrica, el balancín lo podemos colocar en la parte inferior de lo que es la F1 en relación a lo que es la versión Glow. En estas imágenes lo vemos claramente cómo se ubica el balancín del lado interno de la F1. Recomendamos también practicar unos orificios para permitir la libre circulación del aire para refrigerar todo el sistema. Recordemos que en la versión Glow, en el fuselaje, vamos a tener, como vemos en las imágenes, un servo menos, ya que el servo de aceleración no lo necesitamos porque la misma es electrónica a través del Speed Control en el canal 3. Básicamente la colocación de mandos y demás principios es la misma que vimos en el video anterior. Tengamos en cuenta estas diferencias. En estas imágenes vemos claramente la diferencia del piso del Degatrainer eléctrico con las rendijas de ventilación, la apertura para el acceso de abajo y la diferencia del agujero en la parte posterior para el ingreso del balancín del tren delantero. Vemos un paneo del piso de Glow, el cual no tiene esa apertura ni las rendijas de ventilación. Por último, los invitamos a visitar la página de la Federación Argentina de Aeromodelismo, donde podrán encontrar el listado de todos los clubes del país y encontrar así el club más próximo a su localidad. De esta manera, ustedes podrán acercarse al club en cuestión, averiguar cómo es el tema de las clases de vuelo. Es muy importante estar asociados a un club para estar protegidos en nuestra actividad. Es muy importante tomar clases, bajo ningún concepto pueden iniciarse solos en esta actividad con el aeromodelo. En todos los casos tendrán que concurrir a una institución como un club de aeromodelismo con un instructor el cual le dará las herramientas y pondrá finalmente a punto el modelo para estar apto para la pista. Por otro lado, los invitamos a leer el código de seguridad el cual puede ser descargado de la página de la Federación Argentina de Aeromodelismo. Recuerden la excelencia de nuestro corte láser en maderas seleccionadas, donde prestamos especial atención a la calidad final del producto para la correcta construcción y disfrute del mismo. Los invitamos con mucho gusto a visitar nuestra página www.dega.com.ar, donde responderemos todas las consultas pertinentes. Gracias por mirar el video.